cuenta, si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, anduviera arrepentido de no haber nacido aquí. Señoras y señores, esta noche canta el chaqueño para vecino de Criollo a Criollo. Bienvenido, cantor. Cuando llega el carnaval, yo me voy al corralito y ahí no maté el rabuncal para bailar los dos solitos. Y ahí no maté el rabuncal para bailar los dos solitos. Y bien se cansa de andar por el aire tu pañuelo. Gracias a Dios nos ha tocado estar aquí libre porque el Álvaro pidió unos días de vacaciones, quería tomarse, así que a tal de vacaciones, estamos todos de vacaciones, así que justo nos encontramos en el momento que el Oscar hace su show acá. ¿Son muy amigos de Oscar? Sí, sí. ¿Qué opinión te merece Oscar? ¿Lo querés mucho, lo apreciás? Como persona que lo he conocido, lo he terminado de conocer, digamos, cuando hemos hecho todo lo que se llamó el show de la fiesta, lo que fue el disco, el tiempo de ensayo, que estuvimos juntos casi un año entero, que conocí al artista, lo conocí hace rato, pero a la persona lo terminé de conocer ahí. ¿Y qué se puede decir de Oscar? Es un tipazo. Y algo que no me lo quería perder, realmente, bueno, el Oscar, más que nada, vengo al teatro porque es el número uno de la Argentina, y perdérselo en un recital íntimo, es algo realmente que yo también me quería dar el gusto de verlo así. Verlo a Oscar muchas veces en los festivales, ahora en un teatro, ¿te da como otra energía para venir o no? Sí, vos sabés que yo particularmente por ahí lo veo siempre de atrás del escenario, porque o estoy haciendo el festival o estoy transmitiendo con la radio, entonces lo vivo, nunca lo puedo vivir completo al show de Oscar, entonces ahora quería darme el gusto de venir, sentarme y disfrutarlo por completo. Acercar al ranchito donde vive.